Es momento de seguir con este dungeon. Que todavía faltan bastantes cosas por hacer. Pero que de alguna forma, bueno, podemos seguir haciendo. Aquí van a salir algunos dodonguillos. Bebés. No alejarme de ellos porque son explosivos. Tienen humor explosivo. Ok, aquí no hay nada. Ya vengo. Acá voy. Y para allá quiero llegar. Bueno, seguimos. A darle a este... a este mapa. Que se metan estos dodonguitos aquí a su... a su leer. Tumbas aquí. Santa madre. Anyway, pero ahorita no puedes ir a ningún lado, perro. Adiós. Trinche lagartijoide. No, y no dejan casi drops estos güeyes, eh. Aquí, oh sí, aquí era. Ahí está la... el diamante, lo alcancé a ver. También va por tiempo, entonces más vale movernos, ¿no? Hay una escultura que no puedo agarrar. Todos estos güeyes... ahí donde los ven. Que están defendiendo ese pedazo de ahí. Se mueven. ¿Ya vieron? La buena noticia es que no soy tan güey. Ahorita los voy a madrear con esa explosión. A varios. Si no es que a todos. Y ya, me los escabeché. Este güey no me hace aventar a la bomba para que truene. Empiezan a girar. Ahí está. Empiezan a girar y dejan de hacer... tan peligrosos, ¿no? Aquí este... pues no sé qué hice, pero aquí habría algo. Como el tesoro de este lugar ya lo tengo. Supongo que... supongo que este lo tengo que mover para atrás. Y así se abre esa puerta de enfrente. Que creo que va a ser ya el Dodongo Slayer. En efecto. Me van a dar más bombas, supongo, por si llegué sin bombas. El Dodongo solamente se puede madrear con bombas. Y es... no es tan complicado. Sin embargo, sí es algo de mérito. Poderlo eliminar, y más en este tipo de... de run que estoy haciendo. Presiona el botón de espada para caer más rápido. La gravedad me va a ayudar a que disminuya... o más bien a que acelere... el movimiento. A que disminuya el tiempo en el que me tardo. Aquí va a ser bien importante que traiga las bombas al puro trancazo. Dinosaurio infernal, el rey Dodongo. Vámonos. Porque a este güey le gusta escupir fuego. Ay, se me olvidaba que rebotaba el güey. Lo bueno es que me puedo quedar aquí. Esperar a que pase encima de Link. Y ahorita que se voltea el güey, lanzarle bombas. Me va a tostar. Me va tosto. Ahora sí me tengo que esperar a que pegue, rebote.
y lanzarle la bomba. Ok, perfecto. Ahí está en la cabeza, baboso. Por acá. Bueno. ¡Bruto! ¿Qué estoy haciendo? Y aquí no hay energía, chato, ¿eh? Tiene que venirme a encontrar acá de frente. Ahora sí. Yo diciéndoles que no estaba tan difícil y que no sé qué. Pues la verdad es que no está tan difícil. Voy a venir a encontrármelo a la vuelta de este lado. Ahí se va a estrellar. Ahí se va a estrellar el rey Dodongo. Ok. Ok, don Fodongo. Dele la vuelta. Yo ya no me voy a confiar de usted. Un saludo a Fancier Puppet, que a Dodongo le decía Fodongo. Oye, ¿y el Fodongo qué? No, no es Fodongo. Fancier Puppet es Dodongo. Y así eliminamos a el Dodongo, Fodongo, como le decía el Fancier Puppet. Y estamos listos. Estamos listos para el siguiente paso. Ha muerto el Fodongo. Y vámonos para afuera. Ya estamos fuera de la caverna de los Dodongos. Y llegó Darunia con nosotros. Soy yo, Darunia. Bien hecho. Gracias a ti de nuevo podemos comer las deliciosas rocas de la caverna de Dodongo hasta que nuestros estómagos revienten. ¡Qué aventura tan salvaje! Será una increíble historia. No puedo creer que esos Dodongos aparecieron súbitamente. Y en esos grandes números. Y esas grandes rocas bloqueando la cueva. Todo esto fue ocasionado precisamente por ese Gerudo ladrón, Ganondorf. Él dijo, dame la piedra espiritual. Solamente yo podré abrir la cueva por ti. Pero tú, por el otro lado, arriesgaste tu vida por nosotros. Niño, me caes bien. ¿Qué te parece si tú y yo nos volvemos hermanos de juramento? No. No hay una ceremonia grande en esto, solamente aquí está una muestra de nuestra amistad. Y conseguimos el rubí Goron. Nos falta una sola piedra. Y con eso estaremos entrando a el Templo del Tiempo. Estamos listos. Ya tenemos el Goron Ruby. Y ahora vamos a ir por el Zafiro de los Zoras. Tú no sabes qué significa eso de hermanos de juramento, pero ya tienes dos piedras, así que no importa, vamos a encontrar más. Hermano,
Mantén puliendo tus habilidades mientras viajas. Tú deberías de ir a ver a la gran ara, a la gran hada, arriba de la montaña. Ella te ayudará. ¡Ey! Todo mundo, venga a ver a nuestro hermano. Oh, tú lo has hecho grandioso. ¿Qué te parece si nos das un abrazo, hermano? Váyanse al diablo. Yo no quiero ser hermano de unos mayates gigantes, por decirlo menos. No, y digo mayates gigantes porque pues tienen su conchita esa allá atrás, ¿no? Sus alitas o whatever, lo que sea. Y ahora para ir con la granada tenemos que treparnos de este lado. Y usar una bomba aquí. Una bomba aquí. Ya tengo todas las rupias, entonces no. Y una aquí. Tenemos que esperar a que fuse. ¡Ay, güey! No tanto. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vámonos! Ya truena de aquel lado. Y pues ya nos trepamos. Ahora sí, al tope de la Dead Mountain Top. Aquí abajo hay una vaca. Eventualmente la vamos a necesitar. En este momento, pues la verdad todavía no. Aquí hay que cubrir nuestro pequeño trasero con las explosiones estas. Por eso nos decía el guardia de la puerta que teníamos que tener cuidado porque esta madre pues es un volcán activo, ¿no? Entonces, para no tener problemas. Ok, voy a llegar sin energía si sigo así, entonces mejor me voy a lanzar. Ya es de noche. Ya es de noche, ya llegué. Última tanda de piedras, por favor, si fuera usted tan amable, caballero. Ok. Ya. Ok. Aquí tenemos que usar la resortuaca. La restortuaca. Para madrear a esta. Y a esta. Y vámonos para arriba. Creo que son las únicas arañas que voy a ver aquí, pero va a haber una más arriba. Pues voy a pasar por aquí pegadito. La cosa es que no me vea la desgraciada, o sea, que no me esté apuntando para adelante porque se me deja ir así, mero. Y pues me pega. Yo pensé que me iba a ahorrar el trámite, pero bueno. Matar mendigas arañas. Hijas de Winnie Pooh. Sí saben por qué son hijas de Winnie Pooh, ¿no? O sea, son hijas de Pooh. Y peor cuando son hijas de Pooh y Pooh tiene tazos, porque pues son hija de putazos. No voy a hablar contigo, mendigo búho mugroso, hasta que salga de aquí. Gracias. Y bueno, me mandaron con el gran hada de la montaña de la muerte. Y vamos a ver qué tiene esta voluptuosa hada que decirnos, ¿no? Vamos a usar aquí. El Zelda's Lullaby. De esta forma despertaremos a el hada. Y bueno, ya está el hada. Bienvenido, CGP. Soy la granada del poder. Voy a darte una espada, una técnica de espada. Recíbela ahora. Y bueno, ya voy a recibir el Spin Attack. Y dice, tienes el Spin Attack, quítate de problemas. Si quieres soltar energía, pues rota con el stick y ve, y pues ya. Cuando cargues tu poder para un ataque spin,
El poder mágico será consumido. Pon atención a tu Green Magic Mirror, o sea, a tu mágico medidor verde. Oye, niño, eres un mensajero de la familia real, ¿verdad? La próxima vez que estés en su reino, deberías de llegar con una amiga que vive cerca del castillo. Ella seguramente te dará otro nuevo poder. Cuando la batalla te haya hecho sentirte cansado, por favor vuelve a verme. Y esto es porque ella nos renueva y nos rellena la magia y la energía. Y bueno, pues así, aquí ya tenemos el... Nomás que no me sale. Bueno, más fácil así. Tenemos el Spin Attack. Y bueno, para no bajar completamente, una de las pocas cosas buenas que hace este güey es bajarnos de aquí, ¿no? Bueno, parece que has crecido un poco desde que nos vimos y la hada te dio tu poder. Pero ahora no importa cómo te veas. Al menos no por el momento. Si vas para abajo de la montaña, podría llevarte. ¡Agárrate! ¡Agárrate fuerte de mis patas! Bueno, aquí tenemos cortesía del búho Hut Hut. Este hermoso cinema display, por llamarlo de alguna forma. Y nos ahorra un poco de tiempo precisamente para evitar... para evitar caminar y la fatiga, ¿no? Nos va a aventar ahí en Kakariko. Y bueno, aquí vamos a dejar hasta este momento... que nos dejó aquí arriba. Bueno, puedo hacer algo aquí. Con mucho cuidado. Puedo agarrar de una vez un corazón que está aquí. Un pedajito de corazón. Acá arriba. Porque lo vamos a necesitar. Más adelante, miren, aquí está. Tenemos una pieza más de corazón. Con dos más piezas podemos ganar más vida y más energía. Muy bien, pues como les comentaba, ahora sí, hasta aquí la vamos a dejar. No sé dónde queda el video, la edición no lo dirá. Pero vamos avanzando, nos falta ir a encontrar el zafiro de los Horas. Este zafiro que nos va a hacer tener pues muchas aventuras más. Vamos a vernos en un ratillo más, cuídense mucho. Seguimos con este run, lo prometido es deuda de mí para ustedes. Vamos ahora a conseguir la tercera gema que nos va a permitir entrar al Templo del Tiempo. Tenemos que ir al dominio de los Horas, o Horas Domain, como era conocido en aquel entonces. Y es importante que entendamos varias cosas que hay que ver en este juego. La primera de ellas es que tenemos que pegarle a muchas cosas antes de llegar a un lugar. En este caso, bueno, la idea es que primero hagamos algunos errands, algunos mandadillos por ahí. Tenemos que llegar al rancho de Lon Lon. Como les comenté antes, la forma más fácil de viajar era rodando y era más rápido, hasta que nos dimos cuenta en la comunidad que era más fácil caminar hacia atrás. Que a veces se complica caminar hacia atrás porque obviamente no ves para dónde vas, pero bueno, pues ya cuando te acostumbras vas viendo lo que hay adelante y pues eventualmente llegas a tu destino, ¿no? Que en este caso es el Lon Lon Ranch. Vamos a conocer a un personaje muy importante de esta historia, que es Ippona. Ippona e Ingo. Aquí trabaja el buen Ingo. Digamos que es como una versión bizarra de Luigi. Es este güey. Vive enojado porque trabaja para Talon. Y bueno, Talon es el dueño del rancho. Pero, pues como ustedes ya lo conocieron al principio del juego, es un flojo. Digamos, bueno, para nada. Ahí está dormido el güey. En vez de trabajar. Entonces eso hace que Ingo se moleste. Y se moleste mucho porque... pues él es el que trabaja y no es el dueño del rancho. Vamos a ir ahora a conocer a Ippona, ese caballito bebé que está aquí. ¡Oh! ¡Es el niño hada de nuevo!
Oí que habías encontrado a mi papá. ¿Te gustó el castillo? ¿Viste a la princesa? Jejeje. Papá vino rápido después de que lo encontraste. Oh, sí. Tengo que presentarte a mi amiga. Ella es este caballo. Su nombre es Hipona. ¿No te parece linda? Parece que Hipona te tiene miedo. Ahorita que vea mi ocarina, no me va a tener miedo. Ah, ya. Mi madre compuso esta canción. Es bonita, vamos a cantarla juntos. Oh, qué bonita ocarina. ¿Vas a tocar una canción con ella? Pues eso la saqué, tarada, ¿no? Y así ya aprendimos la canción de Hipona, que ahorita no sirve para nada, pero eventualmente servirá. Y mira, ya está ahí Hipona, porque conoce la canción. Hola, Hipona. Bueno, hicimos lo que teníamos que hacer aquí, es momento de irnos. Ahora sí tenemos que ir al Zora's Domain. Tenemos que hacer bastantes errands en este Zora's Domain. El primero de ellos es que... No creo que había una araña. La ra ra. No. Ok, todas las arañas fueron movidas, pero hay un truco que no falla, y es que pues las esculturas se mueven pero no se van del lugar. Ok, ahora sí, aquí el tiempo está corriendo normalmente. Necesitamos, perdón, aquí el tiempo no corre. Para que corra normalmente necesitamos ir acá de este lado al lago Hylia. Que es a donde vamos a ir en este momento. No me acuerdo bien. No sé si es para acá. El lago Haile tiene que quedar por acá. Ok, ese es el Gerudo. ¿Para qué es el Gerudo Desert? Según mis nervios. Cuidado con esas plantas gigantes, con esas berenjenotas. CPG, espera. Al sur de aquí está el lago Hylia, lleno de aguas ricas. Si vas al oeste, tú encontrarás el Valle Gerudo, que es donde se esconde una banda de ladrones al otro lado del valle. Bien, eres libre de ir a donde quieras. ¿Quieres escuchar lo que dije de nuevo? No. No importa lo difícil que se ponga, solamente no pierdas el valor. Eso deberían de decirle al peso mexicano en este momento. No importa cuán difícil se ponga entonces al sur. Bueno, para eso teníamos nosotros aquí la... las bombas. Ah, sí, 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 sí. Los Zoras sirven a la familia real protegiendo el agua. Y pues te dice que los que tengan conexión con la familia real podrán entrar. Que los dejes escuchar la melodía. Vamos a necesitar entonces... Si quiero salvar... Vamos a necesitar bombas.
¿Qué dijeron? Ya dijo, una bomba. Pues sí lo dije. Ok. Esta gallina nos va a servir. Creo. Este güey que come frijoles. Nos va a vender unos frijoles mágicos más para adelante. Ahorita no nos sirven para nada. Y la gallina lo que nos ayuda aquí es a cruzar un poco más smooth todo este rollo. Aparte de que tenemos que ir por allá a tomar esa pieza de corazón. Que según recuerdo podías tomarla. Ok, no, no puedes tomarla. Vamos a aventar a la gallina. Seguimos por aquí. Aventamos de nuevo a la gallina y nos trepamos. Y vámonos para acá arriba. El corazón tendrá que esperar. Y... ah, ya. Pues por eso traía a la gallina aquí. No es la otra pieza de corazón, es esta. Ya tengo tres piezas, con una más, la energía será incrementada, ¿no? Entonces, pues como ya se me fue la gallina, ahora me tengo que poner de este lado. Y acá había un lugar, una plataformita, ya recordé, para tocar la ocarina y demostrar nuestra conexión con la Royal Family. Y así de sencillo, ya abrimos la puerta hacia el Sora's Domain. Ahora tenemos que entrar y pedir ayuda. Ellos son los seres que protegen el agua y obviamente se encargan de hacer un montón de cosas más, ¿no? Aquí lo primero que tenemos que hacer es ir a hablar con el Rey Sora. Lo que no recuerdo es si hay que hacer algo antes, porque estoy viendo que están apagados los pebeteros. Y que vamos a hablar con su traseroide real. ¡Oh! ¡Dios mío! Dulce princesa Ruto, ¿a dónde te has ido? Me tienes bien preocupado. Ok, este güey no va a mover el trasero de ahí hasta que no lo quitemos. No sé si pegándole ese panal de abejas pudiéramos lograr algún avance en ese sentido, porque recuerden que esta es la versión japonesa del juego, entonces yo no sé si es con la carta o tengo que pegarle al panal de abejas para que el trasero de este güey se mueva de ahí. Pero de aquí no le puedo pegar porque me tapa la verja, y dije verja, que es una reja, muchachos mal hablados y mal educados. Hay una forma de esquivar a este güey. Haciendo que me empujaran los cuadros hacia atrás. Pero no, no alcanzo a agarrar suficiente aceleración, entonces no. A lo mejor aquí. Había una forma y la voy a conseguir. Era casi al final del brinco. Y me permitía pasar porque esa cosa sí está. Ok. Voy a practicar un poquito. A ver si lo consigo. Y ahorita les pongo el footage cuando lo logre.